familia partnership estoy contento de estar con usted aquí otra vez hoy tenemos muchas cosas importantes hoy que hablar como siempre está cambiando siempre la, el mercado de los otros pero hay muchas cosas positivas muchas cosas buenas que vamos a hablar hoy acá um, Una de ellos es de que ser reharto en este momento es ser bendecido somos una de las únicas líneas de trabajo que somos, somos permitidos a trabajar. Yo he estado por Miami, he estado por Fort Lauderdale, he estado por acá por Palm Beach County, St. Lucie County, en los últimos cuatro a cinco días. Eh, te hablo más del 90 del otro tipo de 90% del otros tipos de líneas de trabajo están cerrados. Los reactos es, somos essentials. Nosotros tenemos, estamos considerados que es importante que podemos trabajar. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los pasos de un reato para poder trabajar a base de las leyes del gobernador de la Florida más el condado de los otros. Pero quiero hablar de lo importante que es. Los reatos, nosotros estamos, hablando, estamos vendiendo propiedades, estamos cerrando propiedades. Las muchachas acá en título han trabajado hasta las 11 de la noche, de lo ocupado que hemos estado. Es increíble, fines de semana. El mercado está bien bueno ahora mismo, como lo he explicado en otras clases anteriormente. Ustedes lo que tienen que conocer esto, sé que son unos momentos malos, pero tenemos que mirar todo lo bueno que Dios nos está dando a los otros en estos momentos. La oportunidad de trabajar, de poder un, tener un cheque, de ayudar a familias, a otras familias y personas a comprar casas. Pues los intereses están bajos, todavía siguen bajos. El gobierno federal sigue fuerte como siempre. FHA, convencional, VA, todos están prestando dinero normalmente. Al principio me recuerdo cuando empezamos todas estas clases eh, virtual, eh, estaba con un poquitico de, de miedo yo, pero ya te digo, basado en lo que estamos viendo semanalmente, eh, diariamente y semanalmente. Ya podemos hacer un cierre normal por 30 días y un loan approval por 25 días. Yo creo recordándome, al principio de esto era, yo estaba pidiendo por 60 días cierre y 45 días long commitment. Nah, no es necesario. Si lo quieres hacer por 45 días eh, un cierre está bien y lo quieres hacer por unos 30 días long commitment está bien, pero también reconozca que nuestros prestamistas que ya empiezan esta semana a dar cursos de los programas de ellos, que los bancos de ellos tienen, ¿verdad? Te van a dejar saber, te van a hacer sentirte seguro para ti y tus clientes que podemos hacer un cierre normalmente en 30 días y el long commitment en 25 días. Es fantástico. Aquí la oficina no ha parado. La oficina está abierta de lunes a viernes. Lo que estamos abiertos hasta las 4 de la tarde, nada más. ¿Por qué? Porque los bancos están abiertos hasta las 4. So, necesitamos salir para poder depositar los dineros de ustedes en los que están viviendo en Miami, los que están viviendo en Fort Lauderdale, los que están en Orlando, los que están en St. Lucie, los que están aquí en West Palm. Ustedes pueden hacer su cierre normalmente, ir a TD Bank, que está toda la información de los otros ahí, en Form Simplicity, depositar el cheque. Mandar por email el file entero y nuestra oficina te va a depositar tu cheque en tu cuenta. Mira qué fácil. ¿okay? No tienes ni que venir a la oficina acá a recoger su cheque. No es que no queremos que venga, es que si te podemos ahorrar tiempo, fuera fantástico también. Um, quiero hablar de marketing. Es muy importante que los reactos están haciendo marketing. Los que están cerrando propiedades en este momento. Están haciendo exactamente lo que hemos hablado en varias sesiones, en varias clases que hemos dado. ¿sí? ¿Okay? Nosotros tenemos un averaje de más de 400 y pico propiedades de Partnership Realty, Office Listings. Ustedes tienen que estar marketing por Facebook. Empiecen a hablar de que los intereses están a muy buen paso, los intereses al MIT, con muy buen rate. Los programas están buenísimos. Y a la casa bajar. Yo estoy viendo. Pagos de casas de unos 1.200 a 1.300 pesos, cuando los pagos de casas que yo he estado viendo hace más de un mes atrás eran de 1.700 hasta 2.500, 2.800 pesos. Mira qué clase de oportunidad esta. Y ustedes lo saben muy bien, ustedes lo saben muy bien, que esto no va a durar. Tan pronto esto se estabiliza un poquitico los intereses suben las casas suben son muchas personas y muchas familias van a perder esta oportunidad pero le queremos enseñar hoy y explicarle cómo es que ustedes van a hacer un showing cuáles son los pasos legalmente que un realto puede salir a trabajar y cómo es que va a enseñar las propiedades ok o hacer un open house todo eso lo vamos a hablar hoy um, otra cosa de parte de marketing y acuérdate que yo lo he dicho el marketing tiene que ser diario, 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 diario. Si están en la casa, empiecen a poner por lo menos dos o tres propiedades en tu Facebook. Son propiedades que ustedes tienen de su oficina en, en, en Port St. Lucie, en Palm Beach County, en Broward, en Dade County. Y acuérdense en subir siempre que los logos también están ahí. Acuérdense en subir el logo para que enseñe que ustedes trabajan con Partnership Realty. Okay. Otra cosa que yo hablé con un reacto hoy, que deben estar haciendo los, re, los otros mismos como reacto. Vamos a llamar a nuestros clientes anteriormente. Muy importante, que usted los comunique. salúdolos a ver cómo están, cómo se sienten. Eh, uno de los reactos que hizo exactamente esto, la clienta le dijo que qué placer oír de, de él hoy porque nadie le había llamado a ella para ver cómo ella andaba. Llamen a sus clientes, pregúntanle a ver cómo están, hagan, porque los clientes de los otros son clientes por vidas, te lo van a mandar referido. Bueno, este rearto hoy que llamó a varios clientes de él, pero una de ellas le dijo, tengo un familiar mío que va a comprar una casa, ahora en estos días te la voy a recomendar a usted. Porque estaba tan agradecida también que la llamó, porque nadie la ha llamado. Llamen a su cliente. Eh, todo eso es marketing. Todo eso es parte de ser rearto, Todo eso es parte de avanzar tu carrera como rearto. Son muchos pasos que podemos tomar, que muchos están en nuestras otras eh, clases que hemos dado. Um, mañana, Guillermo Martínez va a hacer una clase muy importante: e-signing. Cómo llenar e por flex, un e-signing, cómo mandarlo, cómo utilizarlo, cómo es ahorrando tiempo. Si un, usted enseña una propiedad y un cliente quiere eh, firmar el contrato o la oferta, perdón, quiere, usted, el cliente puede estar en su casa, usted está en su casa, de ahí usted va a escribir la oferta, se la va a mandar el cliente, el cliente lo va a firmarlo por e-signing y de ahí usted mismo se lo va a mandar al listing agent para que el listing agent... Consideres si va a aceptar tu oferta o no. Todo es por e-signing. Yo so, creo que es una clase que ningún realto se debe perder, especialmente con un gran maestro como Guillermo Martínez que lo va a estar, va a estar dando la clase. Eso um, eso es mañana. Otra cosa que le quería hablar a ustedes, que voy a mandar otros mensajes por Telegram. Eh, estamos haciendo muchos, queremos hacer muchos testimonios de ustedes, darle marketing a ustedes en estos momenticos y muchas cosas más. So, por favor, miren a Telegram hoy por la tarde y miren a su Facebook porque vienen muchos mensajes muy buenos. So, ahora lo que sí queremos hablarles es las responsabilidades de los otros como reactos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer porque nosotros estamos muy bendecidos de ser un reacto que podemos trabajar. Podemos trabajar y le estamos dando... Circulación al dinero para economía para todo el, para el pueblo, ok. Porque no solamente usted cobra una comisión, el vendedor co cobró su, su, su venta o el contratista co su venta, los reactos cobraron la compañía de título, la compañía de seguro, la compañía de mortgage, la compañía de survey. Hay tantas personas que hay un cheque y el dinero circulando y ustedes tienen que ser parte de ayudar a esta economía. ¿Cómo la ayudamos? Explicando los beneficios, cuáles son los intereses, que están fantásticos los intereses. Los programas del gobierno federal están idénticamente igual que siempre. 30 días por un cierre, 25 días por un, por un loan approval. Um, queremos hablar del de COVID-19 y los updates. El gobierno, el gobernador, ¿verdad? Eh, Ron DeSantis, eh, una de las cosas importantes es que él puso un 30-day executive order para stay at home. Este stay at home sí es para muchas personas, pero para los realtos, para los realtos, los otros somos esenciales. Es muy importante que nosotros estamos haciendo estos cierres que tenemos andando. Tenemos que cerrar porque son contratos, obligaciones. Que el coronavirus, si la gente no perdieron el trabajo o le cortaron las horas, alguien que está aplicando, si es cash, no se puede salir. Pero si es financiado, de la única forma es que van a dar un denado, es que las horas han sido cortadas y la gente no cualifica por los ingresos que están ganando a este momento o han perdido el trabajo. Pero el virus, por sí por sí, no es una razón de poder salirse. So, tenemos que cumplir con nuestro trabajo y poder explicar eso uh, Real Estate es considerado un trabajo essential los, yo le mandé a todo el mundo por Telegram le mandé por Telegram el PowerPoint este ahí están los links abajo que ustedes pueden click y van a ver todas las leyes y las cosas que podemos hacer que el gobernador de Santes lo está diciendo que lo podemos hacer uh, y las cosas que podemos y no podemos hacer lo próximo es el CDC, el Center of Disease Control and Prevention. ¿Okay? Abajo, otra vez, ustedes tienen los links para aprender de todas las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Social Distance, nosotros tenemos que obedecer las leyes. Mientras que estamos trabajando, tenemos que obedecer las leyes, no solamente del gobernador, del CDC, y también del board de los otros. Todos los boards son diferentes con qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Las cosas que podemos hacer en Port St. Lucie County, en, en Broward y, en, y acá en Pump Beach County son diferentes a Miami o diferentes a Orlando. Tienen que entrar ustedes al board de ustedes y ver cuáles son los updates y, la, y lo que podemos y no podemos hacer. Una de las cosas más importantes que está trabajando, que está trabajando para el mundo entero es lo que se llama... El social distance, que es lo que es seis pies de distancia. Seis pies de distancia. Es muy importante que los otros, con que lo están dejando a los otros poder y trabajar, considerar que tenemos que obedecer las leyes que son los seis pies de social distance. The face mask es muy importante. El face mask es muy importante que ustedes lo tengan. Um, siempre tratar de usar un face mask, lo que pueden tener uno. Um, los guantes, bueno, los guantes son una cosa que es un, es A un, es, es uh, Los guantes no voy a entrar, creo que deben ustedes mirar, voy a entrar en, en, en conversación de eso, pero ustedes pueden eh, entrar a Center Disease Control y ver lo que ellos están hablando. Lavándose las manos es extremadamente importante. Después de un showing, después de cualquier cosa que hacemos, lava, a todo tiempo debemos estar lavando las manos durante este tiempo y no tocarlo las caras. Con las, con, con las manos, hasta que lo lavamos las manos. En muchos casos, eh, Reactos han podido obtener por, en Home Depot, en, uh, en, en Lowe's, lo que se llama booties, que se lo ponen en los zapatos. No es requerido, pero, pero en muchos casos de casas, uh, quieren que usted entre con, con, con booties, si, si los si lo puedes conseguir o no. Um, una de las cosas muy importantes que ustedes deben hacer, y con mucho cuidado hacer la pregunta al cliente, que si ellos tienen algunos síntomas de un catarro, de un flu, o alguien en la familia, si lo han tenido, pues entonces uh, tener mucho cuidado en no estar en contacto and, uh, y usar lo que se llama social distance y usar la careta a ese momento. Um, Florida Realtors también, por favor, están los links. Ustedes pueden clicar en el link en lo que yo le mandé y van a ver todo todas las leyes y van a ver todo, se lo he puesto todo y para que ustedes puedan leerlo, familiarizarse con, con las leyes no solamente del gobernador, de los que lo gobiernan a los otros que es NAR, Florida Realtors en este caso, porque nosotros somos realtors de la Florida. So COVID-19, las extensiones, que ahorita vamos a hablar de la extensión. Esa extensión, mucha gente está confundida con la extensión. Y yo le quiero explicar ahorita más tarde cuáles son los pasos que ustedes pueden tomar y para qué sirve esa extensión. Esa extensión debe estar con todas las ofertas que ustedes hacen, que el cliente lo firme. ¿Por qué? Porque no, no sabemos si la vamos a necesitar. Son en unos momentos... En unos minutos vamos a hablar de la extensión y de lo que ustedes pueden y no pueden hacer. Uh, partnership Title está, como le digo, hasta las 11 de la noche trabajando. Hay muchos cierres. Hay muchos cierres. Los, muchos reactores están trabajando de su casa y están explicando exactamente lo que está, yo le estoy explicando a ustedes. Aquí las muchachas han tenido que trabajar hasta las 11 de la noche porque han habido tantos cierres. Aunque ustedes lo crean o no, si sí hay movimiento, hay mucho real estate vendiéndose y ustedes me están vendiendo real estate. No van a vender real estate si empiezan a hablar lo negativo y no empezar a mirar lo positivo que hay. Lo positivo es ustedes trabajando de su casa, doing a lot of marketing, llamando a sus clientes, explicándolos todos los beneficios que hemos acabado de hablar de los intereses y los programas y él los va a. Y que las propiedades han bajado, no extremadamente mucho, pero suficiente para que un pago no sea 1,800 ni 2,000 pesos al mes y sea 1,300 pesos al mes. Suficiente. Yo creo que eso es, un, que eso es algo extremadamente importante para hablar de, hablar de eso. Um, queremos hablar de open houses. Open houses son con virtual tours. No de verdad deben estar llegando personas. Si alguien llega a llegar, pues claro que no lo podemos pedir que se vaya. Yo creo otra vez usar los seis pies de, de, de social distance, tener su careta, usted salir de la casa, salir y dejarlo que caminen. Dejar que una persona a la vez, o un matrimonio, o una persona, no dos grupos a la vez, un grupo solamente a la vez. Tan pronto se vaya, entra la otra persona. Así es como lo debemos hacer. Uh, los virtual tours para mí son muy importantes y los virtual tours lo podemos hacer con nuestro celular, con nuestro celular. Podemos hacer los virtual tours, se los podemos mandar a los clientes para hacer, hacer showings, se los podemos enviar para hacer open houses. Debemos estar mandando por Facebook cada vez que ustedes, cada vez que ustedes ponen una propiedad por Facebook, ustedes no lo saben, pero ustedes están haciendo un open house. Tírenle buenas fotos, tírenle buenos videos. Ese es tu primer open house. Y te están viendo cientos de personas. So, hagan su trabajo bien hecho y no hagan un open house. Mientras están en la casa, hagan 8 o 10 open houses por día. Porque el público lo está buscando eso para, para, para poder ver esos virtual tours. Um, también, el gobernador y Florida Realtors han extendido eh, para renovar nuestra licencia. Recuérdense que tenemos hasta abril 30 para renovar la licencia con el Estado solamente. Eh, también vamos a hablar de los evictions y los foreclosures. No es que se desparecieron. No es que alguien puede vivir en una casa de gratis. No puede vivir. Fue extendido por 45 días nada más. El propietario. O el banco tiene derecho a hacerte un foreclosure. Ahora, muchas personas están llamando al banco y están pidiendo extensiones. Y los bancos lo están dando para no pagar el mortgage por, vamos a poner, el mes de, de, de abril o de mayo. Llamen al banco, piden la extensión, pero no dejen de pagar porque el banco no sabe. Que, usted, que los clientes necesitan ayuda. Estas son cosas que ustedes deben hablar con sus clientes. Cosas que ustedes deben hablar por Facebook. Eduquen a, al público de ustedes. ¿okay? Um, evictions no son parados. No son parados. Eh, lo único que no van a hacerlo en 45 días, pero si el cliente ha dejado de pagar la renta, el, el propietario tiene el derecho a poder hacer eviction. Acuérdense también, que yo estoy disponible para ustedes siete días a la semana, Llámame. como siempre, yo no he cambiado, la oficina no ha cambiado, Los otros, aquí estamos yo, estoy Guillermo, los puede llamar a los otros, que estamos aquí para contestarles las preguntas a ustedes, sábado, domingo, de luna a viernes hasta las nueve de la noche. Vamos a hablar ahora de Realtors of Broward, Palm Beach y St. Lucie. Ya no somos RAPP, ARMA. Ahora somos Realtors Broward's, Palm Beach y St. Lucie. Ustedes pueden otra vez entrar por el, por el link para que ustedes vean cuáles son las, los pasos permitidos por el condado de los otros. Será St. Lucie, será Palm Beach County, será Broward. ¿Cuáles son los pasos que los permiten a los otros como Reacto poder trabajar como realto? Um, y uno de ellos, otra vez, es, como le explico, es social distance. Otra cosa, que no haya grupos, por favor, debe venir solamente, debe venir solamente las personas que van a comprar la casa, no como en la familia mía, que cuando vamos a ver una casa en los tiempos de antes, yo traía 10, 15 personas, la familia entera venía con los primos, los tíos, los abuelos y todo el mundo. Y ya no podemos ser Lo que vengan solamente estrictamente las personas que van a ver y comprar esa casa. So, no puede haber grupos, por favor. Okay. Um, otra vez, el social distance. Uh, cuando vamos a caminar por, por ver una casa por dentro. Que los vendedores no estén adentro de la casa, pedirle a los, a los vendedores por favor que salgan, que se vayan por, uh, por fuera. Y entonces usted también estará afuera. Deja que el cliente pase y vea la casa. Tan pronto el cliente se va, pues ya todo el mundo puede regresar a entrar otra vez de nuevo. La muy importante también en los showings, que cuando ustedes están entrando adentro. Hagan la pregunta si alguien va a entrar otra vez preguntar con mucho cuidado si ha, si ha tenido eh, algún síntomas de algún catarro o algo así. Eh, traten de ir, los realtos están diciendo que los realtos deben ir solo, deben tirar virtual tours y después le manda ese virtual tour a nuestro cliente para que vea la casa por dentro. Miami. Miami Realtors es completamente diferente. El link está acá. Deben hacer lo mismo. Entren al link para que vean los pasos cuáles son que podemos utilizar allá en Miami y cuáles no podemos usar. OK, COVID 19 extension. Le vamos a enseñar la extensión en un, en un momentico, pero quiero explicarle qué es lo que hay en esa extensión. La extensión está hablando de extender el closing date, extender el closing date. Um, el closing date, por favor, no hagan, cuando ustedes van a pedir una extensión de un closing date, no esperen que el closing date se venza. Ustedes lo que tienen que hacer es pedir una extensión con el, con el addendum este de COVID-19 que vas a ver en un momentico, um, Pídelo cuatro, cinco, seis días, una semana antes. No lo piden después porque no estamos haciendo nada. Ponle mouse. Um, no, no ponme para atrás. No, aquí. Le puedes poner el arrow. Financing period. Financing period es el loan commitment. Ese es el loan approval. Que hemos hablado de eso. A por aquí también podemos pedir lo que se llama un loan, una extensión por, un, por una transacción que es financiada. Si la transacción es financiada, necesitamos pedir dos extensiones y las fechas tienen que ser diferentes una a la otra. So, si pedimos el financing period, no podemos esperar que se venza lo que se llama la fecha de financiamiento. Si, si la fecha de financiamiento, vamos a poner um, el viernes ya hoy o mañana tenemos que estar pidiendo esta extensión y el closing tiene que ser otra fecha cuatro a cinco días después de lo que se llama el financing period si ustedes esperan a pedir la extensión después que la fecha de financing se ha vencido entonces nuestros clientes están el dinero de ellos está en un posible riego, lo que se llama el escrow deposit, y la transacción también. Nosotros no podemos dejar que el contrato nunca se salga de, de las fechas correctas. Tenemos que pedir todas estas fechas anteriormente, mucho antes, no un día antes. Bueno, si es un día antes y, te, y pasa, lo hacemos, pero no puede ser después. Yo quisiera que ustedes lo pidieran cuatro o cinco días antes. Pero para eso hace falta comunicación con tu prestamista, preguntar a ver cómo está pasando todo y cómo va todo con, con el préstamo. Inspection period. Casi siempre los inspection periods nosotros los hacemos de 5 a 7 a 10 días, como le he dicho. Pero ¿qué pasa si por todo lo que está pasando que el inspector no puede llegar? Pues necesitamos extender el inspection period. Y no esperen después, porque ya después es muy tarde. Todo esto no puede ser después, tiene que ser antes de la fecha. Title Cure Period. Okay. La compañía de título, si no tienen, no tienen las cosas listas, pues necesitamos pedir una extensión para lo que se llama el title policy. Necesitamos el link search, necesitamos todos necesitamos los todo, todo lo, lo, lo search que tiene que hacer la compañía de título. Um, pero si no lo tienen, podemos pedirlo con, con amplio tiempo. Uh, feasibility Study Period. Esto es para, una, una, un, para una, un contrato o una venta comercial. Si tenemos que hacer lo que se llama un Phase One, Phase Two Inspection. Okay. Um, otra vez, no esperar que la fecha se vence. Lo pedimos antes porque podemos estar atrasados. Y estas son inspecciones que le hacen a la tierra a comercial, a negocios comercial y cosas así. Due diligence, period. Puede ser la asociación, el HOA. Puede ser el inspection. No dejen que due diligence, que se te pase la fecha. El due diligence es que queremos investigar a ver si permiten vivir ahí, si tienen ciertos. Eh, eh, ciertas eh, ma ma mascotas. Uh, puede ser las inspecciones, puede ser si permiten a uh, menores en lugares de 55 años más, si a permiten algunos. Que puede ser que tenemos que hablar con las asociaciones o los management companies para hacer ciertas preguntas para estar seguro que nuestro comprador puede cumplir con ese contrato. Homeowners and Condominium Association Approval. Muchas asociaciones están ahora eh, atrasados. So necesitamos el Certificate of Approval. No podemos hacer un cierre sin que la asociación aprobada apruebe las personas que van a vivir ahí. Eso es lo que está en la extensión. Y otra vez pueden venir aquí abajo al link. Pueden clic en el link y te va a llevar exactamente. Pero no se preocupen porque ya yo le tengo todo eso a ustedes. En Form Simplicity. So, este es el form simplicity de ustedes. Ustedes van a entrar a Form Packages y le van a dar aquí mi mitico. So es 1, 2, 3, 4, 5, 6 para abajo. Ahí está el addendum. No tienen que ir a buscarlo. Se so, lo tenemos en form simplicity allá a nuestros clientes. A nuestros reactos, perdón. Para nuestros clientes. So está aquí. Cuando ustedes lo abran, van a ver que es exactamente lo que está en la mano derecha? ¿Qué es lo que hay ahí? Exactamente lo que acabo de explicarle hace unos minutos atrás. ¿okay? Que todas estas extensiones que vamos a hacer tienen que ser hechas mucho antes que se vaya a vencer el, el long commitment o la fecha del cierre o el HOA o la inspección. Por favor, no, no me llamen y me digan que el long commitment fue ayer o el viernes pasado. <laughs> ya, eso no es una buena situación, yo creo, uh, para conversar. Vamos a hacer nuestro trabajo apropiadamente y estar encima de estas fechas. ¿Se acuerdan que le enseñé también aquí las siete fechas más importantes? Las siete fechas más importantes, le puedes poner, guía, la, ahí mi mítico, ahí está lo que va en todos los contratos, adelante. Para ustedes nada más, esto no es para mandar solo al listing agent. Así, esto es para ustedes, nada más estar mirando que ahí están las fechas más importantes que eso es lo que cumple con el addendum que está a la mano derecha. Florida Realtors, está el hotline. ok, Nosotros como Realto podemos llamar siempre a un abogado de la Florida de la asociación. Esos son los beneficios. Pero yo quisiera que ustedes me llamaran a mí primero o llamaran a Guillermo Martínez. Llámalo a uno de los otros para ayudarte como siempre lo ha hecho con cualquier pregunta legalmente, siete días a la semana, sábado, domingo. Mándeme un texto. Si no te puedo contestar ese momento, mándeme un texto a cualquiera de los dos. Nosotros siempre te vamos a devolver la llamada para atrás siete días a la semana. Si ustedes tienen que llamar para preguntar qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cualquier pregunta, aquí está el número de Florida Realtors Hotline. Estos son abogados de real estate que te van a contestar, pero yo quisiera que ustedes no le preguntaran, los llamaran para hacerles preguntas que mm, de verdad ellos no te pueden ayudar. Como te voy a dar un ejemplo. Eh, la responsabilidad de un, vende, de un propietario y un inquilino. Okay. Si hay algún problema civil, ya es un caso civil que ellos no pueden aconsejar. Estamos hablando de, de preguntas legalmente, de contratos, cosas que, que un reato puede hacer. Pero para eso les digo: ustedes no tienen necesidad, llámalos a los otros, porque los dos siempre, con 22 años que tiene Partnership Realty, le hemos estado contestando las preguntas a ustedes siete días a la semana, todos los, todos los días. Pero ahí está el número que ustedes lo pueden llamar. Uh, pero igual, llámame a mí o llame a Guillermo. Um, mañana, esta es una clase bien corta hoy que queríamos hablar de los pasos que podíamos hacer y no. Um, Algunas preguntas ustedes tienen para hacer un showing, para hacer un listing. Um, llámalos, uh, me llamas, que aquí vamos a estar disponible para ustedes, la oficina está abierta. Eh, mañana Guillermo va a hacer una clase de e-signing, eh, el jueves vamos a hacer de listings, cómo obtener listings, cómo llenar un listing, un exclusive uh, listing agreement, um, le vamos a llenar todo de listings y todo eso lo vamos a hacer fuera de la oficina, va a ser en, en otra área. Muchas gracias por estar acá con nosotros otra vez y esperamos a verlos pronto. Miren por Telegram, por favor. Muy importante que les vamos a mandar unos mensajes en un ratito uh, de cosas que queremos ayudarle a ustedes con free marketing a ustedes. Hasta luego y que Dios los bendiga.